Que tú sepas que los medios de comunicación de este país piensan que tú eres un bruto. Específicamente, Cobo Santa Rosa, el que se viste de la Comay, que tuvo el descaro de literalmente manipular información y pensar que nadie se iba a dar cuenta. Pero yo, como medio de comunicación de tecnología, yo me voy a dar la tarea de enseñarte paso por paso de cómo están intentando manipularte y robarte las elecciones. Esta mañana me envían este tweet de este muchacho, que fue quien le dio luz al asunto, donde sale la Comay hablando del tatuaje que tiene Juan Dalmau en la espalda, que es el puño en alto. Y la Comay decidió buscar la definición en Wikipedia, y esto fue lo que dijo. Léelo tú ahí, léelo, Rocky. Ahí dice, es el puño en alto. Ahí dice, es ese signo. El puño en alto, también conocido como puño cerrado, puño erguido o saludo comunista. Es un símbolo del socialismo y el comunismo. Pero si no lo sabía, en Wikipedia tú puedes editar la información. Y yo me di la tarea, porque es público, de buscar los últimos editajes, y sale que horas antes del programa cambiaron la definición del puño en alto simplemente para seguir fomentando la desinformación. Yo le pregunté a ChatGPT cuál era la definición, exactamente con la foto del puño en alto, cuál era su definición, y esta fue la descripción que me dio. Yo no puedo cambiar a los tragaleches, pero como medio educativo que soy, sí los puedo educar lo suficiente, porque entre más educado tú estés, menos veces de pendejo te van a coger.